Hey T, bro. On game, I'm right here, man. Right here. We are the bank, right? Tell him again, baby. Yeah. Pigs. He said so. Illegal search and everything. Bienvenidos al canal. Y me atrevo a decir que el género del hip hop, del rap, del trap es uno de los géneros menos queridos por la policía. Muchos rockeros se sabe que consumen drogas, otros artistas de géneros como el pop también se sabe que consumen drogas, y sin embargo la policía no está tan encima de ellos como lo está encima de los raperos o de cualquier artista que se dedique a hacer música del género urbano, ya sea en el mundo americano o en el mundo latino. Y lo que acabamos de ver es a DaBaby siendo detenido por la policía, y bueno, al parecer la policía, mientras él estaba dando un concierto en Charlotte, pues estuvo revisando su carro. DaBaby alega que no siguieron el protocolo, que revisaron el carro sin su autorización, algo que no pueden hacer. Y al terminar el concierto fue detenido. Lo acusaron de tener marihuana, cocaína y un arma de fuego dentro del carro. Y sin embargo fueron acusaciones con muy poco peso. Seguramente la cantidad, pues, de las drogas no era gran cosa. Y lo dejaron libre a las horas después de haberlo detenido. Lo que DaBaby consiguió de todo esto, pues, fue una citación y haberse hecho viral en redes sociales, ya que muchas fuentes, pues, estaban hablando del arresto de DaBaby. Bueno, para todos los fans de DaBaby, pues pueden estar tranquilos, él ya está libre. Estuvo detenido unas horas. Él alega que simplemente, pues, al parecer lo hicieron por molestar, por incomodar, o simplemente por el hecho de que es un rapero. Salió rápidamente, bueno, por posesión de drogas, pero seamos realistas, todos estos raperos consumen marihuana y de ahí para arriba son drogas, pues, cada vez más fuertes. Y DaBaby hace referencia a que todo el protocolo fue exagerado para lo que realmente se encontró. Y bueno, así fue, señor. DaBaby ya está en libertad, podemos seguir disfrutando de sus temas, los cuales están rompiéndola en todas las plataformas. DaBaby va en un ascenso y creo que es un rapero que promete mucho. Esperemos, pues, que pueda seguir en ascenso su carrera. Te informó Savage News. Eso es todo por hoy y será hasta la próxima.